Para ver que esté al esclarecimiento de los compañeros que detuvieron y desaparecieron, en lo cual se tiene un número total de 43 compañeros. Exigimos al gobierno federal y al gobierno local, que es el Ejecutivo del Estado, Ángel Eladio Aguirre Rivero, que si no es capaz de solucionar estos problemas que acontecen ahorita en Guerrero, que se vaya de su cargo y que se le castigue con la penalidad máxima a este asesino del Estado de Guerrero. Ya sabemos que siempre se han manchado las manos con sangre de gente que solamente trata de levantar la voz, como lo fue cuando asesinó a un líder de la organización social, a Arturo Hernández Cardona, que pertenecía a la ciudad de Iguala. Lo asesinó simplemente por pedir fertilizante para el pueblo. Si tienes dignidad, nosotros te exigimos que digas la verdad. Hombro con hombro, codo con codo, ay oxi, somos todos. Hombro con hombro, codo con codo, ay oxi, somos todos. Thank you.
hora de hablada y... ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Hasta que no logremos!